Hola, bienvenidos a Tempos Lúdicos, la sede de Girona, la docena de juegos. Soy Arrocheto y presentamos el unboxing de Deep Space D6, un juego de Tony Go, donde nosotros somos pilotos espaciales en medio del espacio exterior y deberemos sobrevivir en esta aventura en solitario. Vamos a ver qué contiene la caja. Tenemos la caja del Deep Space D6, que nos pone aquí que es un juego de una sensación de tripulación en solitario. Sobrevive las profundidades del espacio, nos dice. Tenemos esta cajita que vemos aquí un poco lo que es el resumen del juego, que tenemos un poco la ilustración, una explicación. Se dice de un jugador, unos 30 minutos a partir de 10 años. Vamos, si acaso, a proceder ya a abrir la caja. Tenemos un corte aquí. Estamos, tenemos el corte hecho, quizás lo tengo que hacer un poco más profundo. Aquí. Vamos a hacer así, ahora creo que ya estará. A ver, tenemos el plástico fuera y vemos que esta caja tiene como un cierre así imantado, está muy bien. Tenemos aquí las dificultades, tenemos también aquí otras cosas que tendremos que ir viendo, y por esta parte vemos las instrucciones, que es un librito sin carátula ni nada, así un poco sosillo, y vemos que por aquí tenemos las distintas páginas que va explicando cómo se juega el juego. Y termina en esta. No me acaba de gustar que no estén ni tan solo numeradas, pero bueno, veo que son unas pocas páginas. Vemos que son 2, 4, 6, 8, 10, unas 12 páginas cortas. Y esto sería de referencias. Aquí tenemos un dado de 6 normal y corriente. Podéis ver. Aquí vemos algunos cubillos que tenemos. Sí, un poco translúcidos, si lo podemos ver un poco más de cerca. Y aquí tenemos unos dados personalizados muy chulos, como podéis ver aquí. A ver, si puedo mostraroslos un poco mejor. Ahí. Creo que todos son más o menos lo mismo. Y creo yo que estos son los resultados que van a indicar distintas cosas de las naves, distintas acciones. Creo recordar que cada uno de los dados representa a un tripulante, ¿vale? Y dónde va a ir cada tripulante. Aquí tenemos unas cartas muy pequeñas, tiene una abre fácil, lo abrimos muy fácilmente, evidentemente. Aquí lo tenemos. Tenemos como una carta como un signo de exclamación, que eso creo que son como peligros o algo así. Y aquí vemos naves que creo que son los enemigos que nos van acechando. Todos ellos como unos resultados de dados particulares. Y con unos efectos que van haciendo por aquí, que creo que son los ataques que nos van a hacer a nuestra nave. Tenemos a un montón de ellos, como podemos ver aquí. Bueno, son más o menos iguales. Aquí tenemos esto que no sé qué es. Sería como de retornados, y aquí la enfermería. Por la parte de atrás va a ser un poco lo mismo, porque aquí hay un texto, debe ser alguna cosa diferente. Y aquí abajo creo yo que son nuestras naves. Tenemos, para empezar, una de las naves. Esta sería, este así, nos pone Athena MK2. Y tenemos como los distintos resultados de dados.
Aquí tendremos tanto escudo como la carcasa. Tenemos aquí los distintos enemigos. No sé, se tendrá que ver qué pasa con cada uno de ellos. Aquí tenemos una nave que por detrás no lo hemos visto. Tenemos una explicación resumida de lo que es cada nave. Aquí tenemos otra. Con lo que cada partida, si jugamos con una nave u otra, la partida será un poco diferente. Que vemos que aquí hay mucha carcasa y poco escudo, por ejemplo. Tenemos otros distintos sitios para poder estar. AG8 se llama la nave. Que vemos aquí. Aquí tenemos lo que es un resumen de la nave. Por esta zona tenemos otra nave. En este caso nos encontramos MunoAware, que se llamaría así. Tenemos distintos sitios. Vemos que también es un poco así equilibrada. Y un poco de explicación de lo que es la nave aquí atrás, cual está muy muy bien. Y una última nave, vemos que tenemos cuatro distintas. Alcyon, tenemos esta de aquí. Tenemos también que tiene más carcasa que escudo. Y también es una de las naves que podemos usar. Bueno, esto en cuanto al material básico, tenemos un poco más. Vamos a verlo. Tenemos aparte esta cajita que tenemos aquí del mismo juego. Después también Deep Space D6, que nos pone que hay unas pocas cositas más. Vamos a verlas. Vamos a quitar también lo que es el plástico. Abrimos por aquí. A ver si sale ya de un solo tiro. O sea, si tenemos que hacer un corte más. Creo yo que con esto bastará. Pero se resiste un poco. Ahí. Vamos, si acaso, a abrir la caja. Caja muy sencilla, como podéis ver. Aquí tenemos como unos cubos azules. Exactamente para qué son no lo sé. Y lo que tenemos son más cartas. Y también tenemos como unas instrucciones. Dentro no hay nada más. Aquí tenemos como unas instrucciones que están así como un poco cortadas. Tenemos unas pegatinas, ¿vale? Podemos poner que se tiene que poner en maderas, ¿vale? Para usar en discos de madera. Se tiene que ver exactamente cómo se pone, ¿vale? Aquí nos pone unas instrucciones que nos dice todos los componentes y todo lo que hay, se tendrá que leer. También muy mal que no estén ahí con ni portada ni numeradas ni nada, pero bueno, es lo que hay. O sea, no estoy muy acostumbrado a encontrar juegos así, pero por lo que sé el juego es muy bueno, no lo confundáis. Aquí tenemos como más cartas así de enemigos. Vamos, si acaso, a abrirlos, al menos el abre fácil funciona bien, eso sí. Vemos aquí las distintas cartas. Todos ellos son enemigos, por lo que estoy viendo yo. Las cartas están así un poco así como plastificadas, están bien. Pero bueno, yo creo que todo esto podrá ir dentro ya directamente en la caja grande. Tenemos un minimazo. Y aquí tenemos el otro. Vamos a ver si también el abre fácil funciona bien. Aquí lo tenemos. Y vemos aquí más cartas.
Creo también que están como nomás estos, ellos ponen como un 33. Raro porque tienen todas el mismo número. Que son como más cartas enemigos. Que lo tenemos. Y esto es el contenido en cuanto a cartas. También nos venía así como un poco aparte. Ponemos esto así. Nos venían estos dados que vemos aquí. Son los mismos que teníamos en el juego base, pero estos son como más metálicos, que hacen que el juego sea más como un poco diferente, distinto. Tenemos aquí a uno de los seis, si es rojo, muy chulo también. Y tenemos a estos dados que indicarán los distintos sitios de la nave. Bueno, hasta aquí el unboxing de este Deep Space D6. Espero que os haya gustado y nos vemos en otro vídeo dentro de 3, 2, 1. Hasta ahora.